Vamos a hablar de una cosa muy interesante que es el programa de Jóvenes Promesas de la Federación de Golf de Madrid, Sí. que por cierto es un programa absolutamente, bueno, pues como casi todo, la verdad, que hace la Federación de Madrid. Es un ¿Cómo se ha programa puesto las pilas la Federación de Madrid, eh? Pionero. Llevan más de una década con este programa que es apoyando. Concretamente, el programa consiste en apoyar durante los 5 primeros años de la carrera de profesional de los jugadores madrileños que han salido de los equipos, digamos, de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, Pedro Oriol, Javier Gallegos, Jacobo Pastor, Sebastián García Rodríguez, son 4 de los madrileños que están en este Programa. challenge, en el programa, y también están en el challenge porque, aparte de apoyarles económicamente para que el año les sea más llevadero, también consiguen invitar. Por eso la Federación de Madrid pone dinero en este Challenge de Cataluña. Igual que el Challenge de Cataluña pone dinero en el Challenge de Madrid, que se celebran de forma alternativa un año en cada sitio. Porque al poner dinero tienes acceso a invitaciones durante el año en otros torneos del Challenge, y desde luego es una magnífica puerta abierta pues para todos estos jugadores jóvenes que estamos comentando, ¿no? Y el quinto madrileño, que no es tan joven, es Santi Luna, que juega el Senior Tour, pero bueno, que también está en este torneo, ¿no? Con lo cual, ahora Pedro Oriol nos contará un poquito más sobre este programa, pero que realmente es interesante, ¿no? Porque, ya digo, más de una década, y es la única federación. También la Federación Catalana lo hacía en su momento, pero ha tenido lagunas, años que no lo ha hecho. Es la única federación regional que lo ha hecho de forma ininterrumpida durante los últimos 10 años, ¿no? Ahí está quinto, insisto. Pedro Oriol en el ranking del Challenge Tour. Y en orden a lo que comentabais de los golfistas norteamericanos, ya se ven 3 en el ranking, se ven 2 sudafricanos, se ve un coreano. Es evidente que la mayoría de los jugadores son europeos. El 80% todavía de los jugadores de este circuito son europeos. A ver, sudafricanos siempre ha Sí. habido, tradicionalmente, siempre han, también se En todos los circuitos. Está exactamente. plagado el mundo del golf de sudafricanos. Exactamente. Siempre asoman y se han buscado la vida por aquí y por allá. Australianos también suele haber. Pero el tema de los americanos es que es muy de subrayar, ¿no? Porque es que está siendo más que una sucesión de hechos aislados, está siendo ya un fenómeno que se está dando y que tienen en cuenta, pues, por ejemplo, todos esos universitarios americanos de gran nivel, chavales de 20, 21, 22 años, que están acabando sus carreras y que ya consideran la opción del Challenge Tour como una posibilidad. Bueno, está por ahí Pedro Oriol. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya ha liberado de la reunión, ¿no? Bueno, me he escapado un poquito. Bueno, Bueno, está. que no te pongan multa, ¿eh? No, creo, no pasa nada. Bueno, estamos hablando del torneo. Llegas bien colocado, ¿no? Llegas quinto en el ranking y con las expectativas muy altas. Sí, bueno, hay que tener cuidado con las expectativas, que a veces son malas consejeras, pero sí, los llevo muy bien colocado, quinto en el ranking, sobre todo por la buena semana que tuve en Kenia. Y nada, pues es una semana que jugamos en casa, un campo que yo creo que me va bastante bien. Así que nada, jugar tranquilito los 4 días y a ver cómo va la semana. Hombre, y juegas con ventaja, ¿no? ¿Conoces cada trampa del campo? Perdón, ¿que lo has escuchado? No, que conoces bien el campo, que juegas con cierta Sí, ventaja. jugué ahí hace 2 años ahí una PQ2 y la verdad que es un campo muy bueno, está en muy buenas condiciones. Los niños están un poco lentillos, pero yo creo que le meterán mano ya para el torneo y nada, la verdad que es un campazo. Cuéntanos dónde está el secreto esta semana, Pedro. ¿Dónde se va a ganar el torneo? Esas cosas que nos gustan. Hombre, yo creo que esta semana, excepto un par de hoyos, pues los drives son bastante generosos desde el tee, así que yo creo que va a ser una semana de que esté más fino con el pad, ¿no? El que hay un par de hoyos muy largos, un par de pares cuatro, pues, yo creo que habrá gente incluso que pegue madera al green, pero los pares cinco, excepto el 16, que no prácticamente yo creo que la gente no tirará de dos, los demás pues son llegables. Con hierro para los pegadores y maderita a lo mejor para algunos, pero O sea, que aparte de tú eso, vas a yo pegar creo el que. wedge, ¿no? Tú vas a pegar el wedge, ¿no? Bueno, No, es que estamos hablando, ya. perdona, Pedro, es que estamos hablando de uno de los, bueno, de los mayores pegadores del golf europeo. Ya háblese European Tour o Challenge Tour, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, luego hay que meter el par, ¿no? Que es lo más importante. Y yo creo que esta semana el que ande fino
con el par y cuando falle, pues recupere bien, yo creo que va a ser la clave, ¿no? Estas semanas, el par. Por cierto, Pedro, estábamos hablando antes y quería que nos comentaras un poco cómo funciona ese programa Promesas de la Federación de Golf de Madrid, ¿no? Que tanto os ayuda. Y que sobre todo está apoyándoos cuando más falta hace, quizá, ¿no? Que es en los primeros años de profesional, ¿no? Sí, bueno, pues la federación hace unos años se dio cuenta que muchos a meterse a la hora de pasarse a profesional pues se veían un poco, pasaban de tener un calendario muy muy abultado de muy buenos torneos a de repente pasarse a profesional y jugársela toda una carta a la escuela y de repente pues tenía una semana regular, no sacaban la tarjeta ni de Challenge Tour ni de Tour Europeo y pasaban de un calendario muy abultado a no jugar nada, casi nada, ¿no? Y sobre todo ahora la situación que hay en España, que no hay torneos apenas, no hay circuito nacional, pues claro, se quedaban sin jugar, ¿no? Y eso es una situación muy peligrosa para un jugador que viene pues de despuntar en torneos y jugar un calendario muy bueno, ¿no? Entonces, pues sacaron adelante este programa que yo creo que fue una gran idea y la verdad pues es una pequeña ayuda económica dependiendo de la categoría que tengas tanto en el Tour como en el Challenge. Uh-huh. Y sobre todo, que yo creo que es la más importante, pues si te quedas en esa situación de no tener tarjeta, pues te dan la posibilidad de competir en el Challenge Tour, ¿no? Te dan pues no sé cuántas invitaciones dependiendo del jugador, ¿no? Pero 7, 6, 5 invitaciones más los challenges que organizan ellos en España, ¿no? Que por eso tienen esas invitaciones, porque pueden intercambiar con otros países que organizan challenges. Uh-huh. Y yo creo que eso es, pues, ha sido un muy buen avance, ¿no? Para el futuro, ¿no? Del golf español. Pedro, tú ahora mismo junto con, bueno, o tras los pasos, ¿no? De Gonzalo Fernández Castaño, que está en Estados Unidos, digamos que, por ponerlo de alguna manera, eres la bandera, ¿no? Del golf madrileño en Europa, ¿no? A día de hoy, también junto a Santi Luna, que lo está haciendo muy bien el Senior Tour, con ya un título. Háblanos de ese golf madrileño, ¿no? De sobre todo de los jóvenes, más jóvenes aún que tú, que tú eres joven, pero los más jóvenes aún que tú, que vienen pegando fuerte, ¿no? Dinos nombres que tenemos que tener en cuenta para el futuro. Bueno, el estandarte del golf madrileño es Gonzalo, ¿no? Que es un jugadorazo y le está yendo muy bien, ¿no? Y Santi Luna, que bueno, hay muchos jugadores madrileños que han jugado muy bien, ¿no? A ver, Ignacio Garrido, Santi Luna, que ha sido, uh-huh, un jugador muy importante y no sé si me dejó alguno, pero bueno, seguro que hay algún senior que ha sido de Madrid pues, también, pero bueno, hay una buena cantera también, ¿no? La que se acaba de pasar profesional, Javier Gallegos, que, uh-huh, que es muy buen jugador, que yo coincidí con él cuando era pequeñín de amateur y ya le veía con maneras. Luego está Sebastián García, el chino, que juega muy bien al golf, pero bueno, por ahora no le está yendo muy bien, pero tiene una calidad tremenda, a ver si despunta. Y bueno, la Federación de Madrid está haciendo muy buen trabajo, ¿no? Con los chavales que empiezan a jugar, que les meten a jugar torneos, les ayudan económicamente, van también y, uh-huh, y bueno, pues eso es un fruto también de la Federación de Golf de Madrid, ¿no? Tanto Gonzalo, que jugó en los equipos de madrileños, me acuerdo, con Manolo Beamonte, o en mi caso también, que yo empecé con Manolo Beamonte, con Antonio Barquero, y bueno, también eso es fruto del buen trabajo que ha ido haciendo la Federación, uh-huh, de Golf de Madrid con nosotros, ¿no? Que también estamos, tanto Gonzalo como cualquier jugador madrileño, pues seguro que estamos súper agradecidos con ellos, ¿no? Claro. Pedro, por último, ¿algo que podamos saber de la reunión del Challenge? ¿Algo que tengamos que saber importante? Bueno, nos han anunciado que hay un nuevo torneo en Azerbaiyán. Ah, mira, qué bien. Yo creo que dentro de gran noticia. Ahora sí, en Challenge Tour, porque estamos yendo para allá. Hay un nuevo torneo, además, en Azerbaiyán, en Bakú, con 300.000 euros, o sea que es un torneazo. Sí. ¿Dónde? Y algunos torneos de Francia que han subido el prize fund, han subido de 180.000 a 200.000 y nada, y vemos estas reuniones que hacen es pues para pues, los jugadores empiezan a preguntar cosas que creen que se tienen que cambiar o que se puede, uh-huh, cambiar, etcétera, ¿no? Son como una discusión entre directores del Challenge Tour y los jugadores. ¿Tú te has quejado mucho? Mejorar el circuito. ¿Te has quejado mucho tú, Pedro, o no? ¿O tú no te quejas mucho? No, la verdad que no he dicho nada. Había preguntas que tenía en mente, como lo de hay un torneo en Ucrania que con todo lo que está pasando ahí con el tema político, pues
no sabemos si vamos a por ahí y tal, y eso ya lo han preguntado sin que ya lo han aclarado ellos sin decir nada. ¿Y qué va a pasar? Y pues nada, que van a esperar al 28 de mayo, creo que allí hay elecciones o algo, no sé qué, en Ucrania, y dependiendo de, vamos, a 2 meses vista del torneo, si sigue habiendo problemas allí, pues se cancela el torneo. Por ahora va para adelante y dependiendo de lo que pase, pues a dos meses vista del torneo, que es cuando empiezan ellos a organizar pues charters para los jugadores, para ir a Ucrania, que luego hay que ir a Kazajstán, y tema de hotel, etcétera, pues supongo que a 2 meses nos dirán, oye, no se juega, pero vamos, no tiene... Pues buenas noticias os han dado en general, vamos, quitando quizás esto de Ucrania, pero sí, bueno, que haya un torneo nuevo... Nos han dado datos y nos han dicho que bueno, hay 3 torneos más que el año pasado y el dinero ha subido un 17% comparado con el año pasado, así que eso son buenas noticias. También nos ha dicho que el Tour ha firmado buenos contratos con televisión, etcétera, y algunos más, y que están en una buena posición económica, así que a ver si empiezan a haber más torneos en Europa, en la duda. Tour europeo, y no se va, aunque se está yendo a Asia mucho, ¿no? Pero bueno, a ver si tienen, empezamos a tener una buena base como teníamos antes, ¿no? En Europa, que yo creo que muchos jugadores queremos eso también. Señal de que el golf crece. Pedro, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Mucha suerte. Un abrazo.